información. Conversamos con Yailín Horta Rivera, ella es la actual directora del emblemático diario cubano Juventud Rebelde. En este momento de desafíos, de debates que se viven en el periodismo cubano, en la prensa cubana, si consideras que esta etapa histórica que está atravesando Cuba en el campo de los medios y en el campo de la prensa, si la consideras un momento apasionante o más bien preocupante. Yo hablaría de una etapa apasionante. Todo lo que tiene que ver con la revolución, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de un proyecto, siempre tiene que tener grandes dosis de pasión, de compromiso. Ese tiene que ser el sentimiento. Porque también, es decir, la preocupación podría generar más inercias. Y la pasión yo creo que podría ser el motor de la transformación. Un motor natural, es decir, es un sentimiento que favorece el avance, favorece el cambio. En cambio, la preocupación puede generar solo el diagnóstico de una situación y no tener una perspectiva transformadora. En los últimos tiempos, desde los propios órganos de los periodistas cubanos, la UPEC, la Unión de Periodistas, desde los propios medios de comunicación del país, se reclaman determinados elementos que componen, digamos, el diagnóstico de los cambios necesarios en la prensa nacional del país. Ahí podríamos citar elementos como la transparencia, mayor transparencia informativa, mayor acceso a las fuentes, mayor periodismo de investigación y de denuncia de las malas prácticas administrativas. ¿Qué es lo que dentro del diario Juventud Rebelde está avanzando en este terreno? Juventud Rebelde acaba de cumplir 51 años y yo creo que siempre cuando uno llega a una fecha de cumpleaños, uno siempre como que examina su existencia y dice, ¿qué hemos sido? ¿Qué hemos sido? Pero en función de redimensionar el camino que nos queda hacia adelante, ¿no? Porque no hay parteaguas, si todo lo vemos desde una perspectiva. Yo creo que todos esos debates que se han suscitado en la UPEC con los análisis críticos, y cuando hablo crítico hablo desde el sentimiento y la profundidad con la que hemos evaluado todas nuestras dificultades y sobre todo todos nuestros desafíos. Ello ha estado también marcando los pasos del periódico Juventud Rebelde. Y entonces Juventud Rebelde tiene varias dimensiones de trabajo. Yo hablaría sobre el hecho de la importancia de estar repensando siempre su agenda editorial, repensándola en función de que la agenda pública tenga cada día más representación en las páginas de Juventud Rebelde. A veces el espacio físico compira contra esa posibilidad porque son 8 páginas, la manera en que está concebido y organizado también su contenido, pero hay que apostar siempre a eso. Y cada vez que hagamos un trabajo hay que apostar por ¿de qué manera esto se conecta con las preocupaciones de la población? Porque al final el pueblo es la base social de la revolución y es quien defiende y sostiene este proyecto. Un proyecto que sabes que tiene varias dimensiones. Tiene, por supuesto, el sentido de la justicia social, el de la solidaridad, también el del antiimperialismo. Y entonces esos valores, ¿cómo los mantenemos? ¿Cómo nuestra prensa puede acompañar al sostenimiento también de ese proyecto? Y tiene que hacer eso, la agenda yo te hablaría, tiene que hablar también de una recapitalización también de toda su infraestructura, porque es muy necesaria para sostener todas las transformaciones. Sabes que internet, las nuevas tecnologías han cambiado también los modos de hacer, los modos de presentar nuestros discursos y la construcción de sentido. Hay que también caminar en función de cómo todas las multiplataformas que tiene Juventud Rebelde, cómo se integran más, cómo se puede armonizar todos los esfuerzos que se hacen tanto en un periódico como Opciones, que tiene un carácter turístico, financiero y comercial y pertenece a Juventud Rebelde,
como también la agenda del DDT, como también la agenda de Soy Cuba, todo ello confluye en la Casa Editora de Juventud Rebelde y son espacios de producción que tienen que fortalecerse, tienen que integrarse y sobre todo tienen que revitalizar las perspectivas del periódico. Y también tengo que hablar de la importancia de lograr flujos organizativos que hagan que en nuestras rutinas sea más eficiente lo que hagamos. ¿Qué sientes como periodista de este país cuando escuchas a la prensa internacional, la gran prensa internacional, algunos periodistas de estos medios internacionales afirmar con rotundidad que en Cuba no existe libertad de prensa e incluso intentar dar lecciones de periodismo a vosotros y a vosotras, a los periodistas de la isla? Hay mucha ironía en todo eso. Yo creo que detrás de todo eso hay muchos dobleces, porque la libertad de expresión, yo creo que se ha manipulado mucho el sentido de ese concepto, porque ningún medio de comunicación responde a, es decir, tiene tanta soberanía en cuanto a su contenido, responden a un poder, responden a... ¿Y ese poder? ¿Cuál es ese poder? Si es el poder del gran capital, entonces ¿a quién representa? A una minoría, a esa minoría empoderada que trata de mantener la colonización mental de las grandes masas en el mundo. Y entonces venir a darle recetas a Cuba de libertad de expresión es hasta vergonzoso, pero tenemos que seguir conviviendo con eso porque es parte de la agenda que se ha configurado en función de desvirtuar el sentido del proyecto alternativo que representa Cuba. Un proyecto que es contrahegemónico y un proyecto que ha sobrevivido en medio de las mayores hostilidades y en momentos muy difíciles en el contexto histórico mundial. Y sin embargo estamos aquí tratando de defender por encima de todas esas visiones distorsionadas, la verdad. Y que no solo sea la verdad de Cuba, sino la verdad de lo que Cuba representa, que tiene un capital simbólico, sobre todo en función de construir una nueva manera de actuación, un sistema que esté fundado sobre otros valores y que no sea, y que no sean las minorías la élite privilegiada. No son pocos los trabajos de investigación en profundidad que ha publicado el diario Juventud Rebelde en torno a la denuncia de algunas malas prácticas administrativas, sobre quejas de la población, sobre disímiles temas. Me gustaría que conversáramos, que nos dijeras qué es lo que está haciendo últimamente Juventud Rebelde en este terreno. Bueno, cotidianamente tenemos ahí una vitrina que es acusa de recibo, que todos los días hace, es decir, refleja esas situaciones. Porque, José, seríamos irresponsables si creemos en el medio de nuestra fe, en lo que estamos defendiendo, que no haya personas que distorsionen eso, que haya personas que su individualidad y sus egoísmos se impongan frente a los intereses colectivos. Y eso, por supuesto, quiebra el sentido de lo que defendemos. Pero lo que hay que lograr es que eso hay que denunciarlo, porque también estamos para eso. Es decir, la prensa está para denunciar, para alertar esas realidades con las cuales convivimos y las cuales no pueden restarle fuerzas al empeño mayor. Entonces, eso hay que pulsar esas cotidianidades constantemente. No podemos dejarle esos espacios a los que quieran convertir eso en algo insalvable para nosotros. Eso hay que manejarlo en casa y hay que buscarle solución en casa. Nadie va a venir a solucionarlo. Y menos si queremos seguir siendo totalmente soberanos como lo hemos defendido hasta hoy. Y además que tanta sangre ha habido en el camino para lograrlo, ¿no? Yailin, leo una frase que leía en una entrevista que te hacían recientemente. Decías que los jóvenes deben tener una presencia sistemática en los ámbitos de decisión de Cuba por su audacia, irreverencia y mirada transgresora sobre la información.
Yo creo que los jóvenes tienen un protagonismo esencial. Este es un país construido por jóvenes. La revolución es una revolución fundada por los jóvenes. Y además hay tantas generaciones que han nutrido ese camino. Cuando tú revisas las biografías de todos los grandes hombres de la historia cubana, es decir, revisa las edades y es sorprendente. Y entonces ya eso te habla por qué ellos, sí, por esos mismos valores que te digo, por esa audacia, por esa irreverencia, por esa mirada transformadora de su realidad que puede oxigenar tanto, el despliegue de nuestras potencialidades. Y los jóvenes de alguna manera renuevan las energías. Lo que pasa es que no puede también convertirse esto en una segmentación, ni puede desconocerse ni discriminarse el esfuerzo de otras generaciones de cubanos, porque seríamos también muy responsables. Los jóvenes tenemos que constantemente estarnos nutriendo de todo el caudal y de toda la inteligencia acumulada que tienen esas generaciones, que tienen juventud acumulada, yo le diría así también, porque la juventud no es una condición que depende de la edad solamente también, José, sino es un estado del alma. Y yo creo que también hay muchas personas que tienen edades avanzadas que todo el tiempo nos están marcando una mirada transgresora a los que podríamos estar empezando. Me gustaría saber cuáles son los proyectos que tenéis en marcha de cambios, de actualización en la redacción de Juventud Rebelde, y cuáles son los principales retos que tiene el diario en el corto y en el mediano plazo. Juventud Rebelde siempre está soñando, entonces porque es que además, fíjate en el nombre que tiene el diario nuestro, ¿no? Podría parecer una contradicción que sea Juventud Rebelde, que es como que la rebeldía es consustancial. Parecería que hay una reiteración, ¿no? Pero es buena esa reiteración porque lo que hace, yo creo que es recordarnos y reiterarnos la lógica de nuestra actuación. Y entonces Juventud Rebelde en el corto plazo está buscando ver cómo logra encauzar la integración de todas sus plataformas. Está buscando cómo canalizar también su discurso en propuestas como los videos, los audiovisuales, los podcasts. Está buscando cómo cada tema importante de nuestra agenda le buscamos maneras creativas de salida. Y yo digo que uno cuando termina cada edición, que termina muy agotado, uno dice ya, te puedes ir con la confianza de que terminaste y la satisfacción, pero no, al otro día vuelves a renacer. Porque cada vez que se está creando, usted está volviendo a nacer, está abriéndose de nuevo al mundo. Y entonces, aunque haya quedado muy bien el de ayer, el de mañana tiene que quedar mejor. Entonces eso es lo que hay que hacer, repensarlo. Con un diseño estratégico, yo creo que la improvisación en el ejercicio periodístico es lo que nos lleva a que haya cosas que no tengan el valor que de verdad merece, o le dimos un espacio demasiado amplio. Es decir, hay que cada cosa irla ajustando a los intereses colectivos. Hay que buscar ahora con el equipo de atención al lector, estamos fortaleciendo también esa agenda pública a partir de todas las todas las llamadas que nos llegan, los comentarios a nuestros espacios, a nuestros trabajos, es decir, cómo revertir eso que esté al otro día, esas preocupaciones, cómo canalizarla desde el periodismo, desde el ejercicio comprometido. Entonces, tenemos varios caminos y te he mencionado algunos, pero podría hablarte también de cómo rescatar Soy Cuba, que tecnológicamente está fuera del escenario virtual hoy, pero estamos trabajando fuertemente en eso. También queremos que nuestra página web salga el año próximo con una visión actualizada, con mayores funcionalidades. Queremos fortalecer la marca Juventud Rebelde en el imaginario, aunque 51 años sean suficientes como para estar legitimados. Queremos que la marca Juventud Rebelde forme parte del universo simbólico de la juventud realmente. Y cómo empezar a hacer determinados contenidos para el sistema Android de los celulares. Hay que buscar la manera de
cambiar, modificar canales para conectarnos con la juventud realmente. Existe una agenda de intervención para Cuba desde el exterior, desde Estados Unidos, pero también desde otros gobiernos y otras instancias de poder. Y parece evidente que en los últimos tiempos uno de los sectores de población y uno de los sectores del país a los que se trata de influir de una manera directa es el sector del periodismo y son los propios periodistas cubanos. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión y tu análisis sobre esta circunstancia y también, bueno, si realmente es algo preocupante. A ver, ¿cómo lo veo yo, José? Es decir, yo creo que hay todo un diseño. Si hasta ayer había toda una intención muy marcada en función de que desde los grandes monopolios mediáticos internacionales desvirtuar la realidad de Cuba y cualquier problema que ocurriera en Cuba, sobredimensionarlo y mirarlo con lupa, yo creo que hoy el camino se ha ampliado. Se mantiene esta estrategia, pero yo hablaría que se ha reforzado en otras direcciones. Y una de esas direcciones es el diseño de una supuesta alternatividad mediática en Cuba. Y yo no creo que haya esa alternatividad. Si tú me preguntas, y no es egocentrismo nuestro ni chauvinismo, los alternativos seguiremos siendo los medios de la revolución, porque es la voz contrahegemónica en el universo mediático mundial. Sin embargo, esa supuesta alternatividad, ¿a quién responde? Si responde al capital internacional, entonces estamos hablando de que siguen siendo ellos esa supuesta alternatividad, la oficialidad de ese concierto mediático internacional. Ahora yo creo que se ha buscado la manera de que no solo estén posicionados en Cuba, se está tratando de buscar eso, y están tratando de implosionar nuestros medios de comunicación. ¿Y de qué forma? Como que nosotros hoy todavía somos medios de comunicación público que nos sostenemos con los presupuestos estatales, que te imaginarás que no pueden ser tampoco tan amplios cuando vivimos en una islita bloqueada y además subdesarrollada. Entonces, esa condición de medios subdesarrollados que tienen que son servidores públicos, están en desventaja sus presupuestos en función de lo que le están poniendo, el capital que le están poniendo a esa alternatividad. Entonces, lo que están buscando es que nuestros periodistas estén en esos espacios más remunerados. Ese es un espacio de atracción, tratando de dar la impresión de que pueden poner en esos medios lo que no pueden poner en nuestros medios. Están tratando de construir todo ese imaginario. Y yo creo que todo eso no es espontáneo, no responde a una generación espontánea, sino a una construcción y al diseño de una agenda que está financiada desde el exterior y está pensada desde el exterior. Así lo veo yo y creo que es parte de toda esa intención de violentar la soberanía cubana y de tener una postura injerencista sobre la dinámica interna de Cuba. Hemos estado conversando con Yailin Horta Rivera, la actual directora del diario Juventud Rebelde, que lleva muy poquitos meses en el cargo. Le deseamos muchísimo éxito en todos los proyectos de este gran colectivo del diario Juventud Rebelde.